Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la indolencia. Sí, les hablo de la indolencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a las desgracias de los demás, porque le dañan el paisaje y el show permanente en el que ella cree que vive la capital del país. La indolencia de Claudia López vino por cuenta de un terrible suceso que ocurrió a comienzos de esta semana. Una mujer de la comunidad indígena en Vera fue accidentalmente atropellada. Ella murió y lamentablemente su pequeña niña también. Entonces ocurrió algo aún peor y es que la comunidad en Vera, que estaba cercana, asesinó al conductor que la atropelló. Esta situación tan dramática que sufre la comunidad en Vera, que está desplazada y regada por todo el territorio nacional y en Bogotá, hacinada en cambuches, en el Parque Nacional, y que tristemente vemos a los niños pidiendo limosna, descalzos, en el norte de la ciudad de Bogotá. La alcaldesa se manifestó en una rueda de prensa con su tono soberbio y dictatorial hace 24 horas y dijo que la población en Vera o cualquier otra población étnica no tiene por qué andar deambulando por ciudades fuera de sus resguardos. Sí, la alcaldesa de Bogotá manda a decir que los indígenas tienen que estar es en sus resguardos y que no se atrevan a salir de ahí, pues porque le dañan los indicadores exitosos de seguridad de su gobierno. Porque aunque ustedes no me lo crean, Claudia mandó a decir también que en la ciudad de Bogotá la seguridad había mejorado. Escúchenla. Mientras Colombia sea un mar de corrupción, violencia, desplazamiento, asesinato de nuestra fuerza pública, pues no vamos a poder desafortunadamente mejorar más de lo que ya lo hemos logrado hacer los índices de seguridad de las ciudades. Mejor dicho, Claudia López está desesperada con la comunidad en Vera que vive en Bogotá, pues porque le daña y ensucian las fotos de la Bogotá en la que ella vive. Porque hay otras comunidades indígenas a las que Claudia sí le gusta tener en Bogotá, como por ejemplo la Minga indígena. Cuando llegó a la ciudad en plena pandemia y que la alcaldesa chaucera fue a darle la bienvenida en el Palacio de los Deportes. A la Minga indígena del Cauca sí lo recibe, pero a los emberas que no, que se vayan. Entonces, furiosa y en la misma rueda de prensa, le dio un ultimátum al Ministerio de Defensa y a la Unidad de Víctimas para que le desocupen rapidito a los emberas de Bogotá. En el mes de febrero, señores del Ministerio de Defensa y de la Unidad Nacional de Víctimas, tienen que asegurar el retorno seguro de la población embera a donde vive, que es el Chocó, a donde vive, que es Risaralda. No más excusas. El argumento de fondo de la alcaldesa es que todo esto que le está pasando en su desgraciada alcaldía es por culpa del gobierno nacional, que dice ella, es incapaz de proteger a los indígenas en su territorio, que no ha llevado la paz y que los obliga a desplazarse por cuenta de la violencia. Pero el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, se atrevió a refutarle a la alcaldesa y le dijo en un trino que lamentamos que el puesto de mando citado el día de hoy para avanzar en retorno de la comunidad en Vera haya sido aplazado debido a que la alcaldía de Bogotá incumplió la cita acordada. Seguimos dispuestos a concretar y articular acciones. La alcaldesa, obvio, le respondió: Ramón, no haga el ridículo ni se invente mentiras. Nadie citó hoy PMU, pero para que no tenga más excusas ni evasiones, queda citado para mañana 9 a.m. en mi oficina el PMU para coordinar que al fin la Unidad de Víctimas cumpla con el retorno seguro de los emberas. Lo espero sin falta. Alguien, por caridad, que le diga a Claudia que el ridículo permanentemente lo hace es ella. Porque así como le hace el fuche a los emberas, en su momento también se lo hizo a los venezolanos. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadrito. El tema de los emberas ha suscitado muchas reacciones. Esto dijo Carlos Fernando Galán frente a las declaraciones de Claudia. Digna respuesta de la Bogotá cuidadora de Claudia López. ¿Qué hacen los indígenas por aquí? Que se vayan mejor a sus resguardos. Claudia le contestó. El exconcejal, porque además de dejar tirado el Senado, también dejó tirada la curul del Consejo de Bogotá y el supuesto acuerdo fundamental para el POT que ofreció sabiendo que renunciaría para concentrarse en su fama y empresa electoral.
ahí está reflejado su nivel. Veamos lo que le contestó Galán. Usted tiene un doble rasero, alcaldesa, porque usted me critica a mí por eso, pero se le olvida que en su propio partido está ocurriendo eso. Angélica Lozano renunció al consejo para ser candidata a la Cámara. Ella sí había sido candidata al consejo cuando renunció. Y hay otros, por ejemplo, Andrea Padilla, de su partido, que es una aliada suya, renuncia al consejo después de 2 años para aspirar al Senado. Entonces no hay que tener doble rasero sobre esos temas, alcaldesa. Pero aprovecho para decirle lo siguiente. Quien sí está abandonado en este momento es Bogotá. Usted la tiene abandonada. Como alcaldesa dejó de gobernar. Gobierne, alcaldesa. La ciudadanía está desesperada por la inseguridad, por los problemas de tráfico, por el manejo de las basuras, por el abandono que se siente. Se siente un desgobierno permanente. Yo la invito a que deje de violar la ley, a que deje además de meterse en una campaña política donde usted tiene candidatos muy cercanos y podemos entrar a hablar de las maquinarias que están apoyando en Bogotá candidatos. Lo vamos a hacer y lo vamos a denunciar con nombre propio. Yo le ayudo con un nombre, Carlos Fernando. El analista político o politiquero Ariel Ávila, candidato al Senado por el Partido Verde, muy cercano a la casa López Lozano, al que le pavimentaron, entre otras, la candidatura con un programa en Canal Capital y que pagamos con la plata del bolsillo de todos los bogotanos. Claudia López fue elegida con una plataforma política progre, cuya principal promesa era acabar con la corrupción y crear un modelo de desarrollo para Bogotá. Promesas que no se cumplen y que sí condenan a la ciudad a estar insegura, destruida y trancada. Mientras pasan las desgracias de los Embera, en el hogar López Lozano se preparan para las elecciones 2022. Sí, esa misma dupla poderosa que pretende perpetuar el matoneo y el favoritismo por los amigos. Los electores con seguridad analizarán con lupa los pésimos resultados de Angélica Lozano por Bogotá y sabrán tomar las mejores decisiones. ¿O será que la alcaldía de Bogotá le está echando una manita a esa campaña?